En el año 1854, cuando el presidente Ramón Castilla abolió la esclavitud, el Perú quedó sin mano de obra para la agricultura, para la extracción del guano y los intereses económicos de las haciendas se vieron perjudicadas. Fue así que una ola migratoria de chinos, la mayoría provenientes de la provincia de Cantón, arribaron al Perú para ocupar los puestos de los esclavos negros. Los chinos debían de cumplir 8 años de arduas labores en las islas guaneras y en las haciendas costeras bajo la supervisión de un amo, para que finalmente puedan obtener su libertad como así lo estipulaba su contrato antes de partir al Perú. Pero en 1879 sucedió un conflicto bélico que dio inicio al proceso de libertad para los asiáticos. La Guerra del Pacífico trajo consigo la posibilidad de insertar a los chinos a la sociedad peruana como ciudadanos y no como una máquina de trabajo. Más adelante, la población de chinos se multiplicó y se mezcló con los peruanos, pero sus costumbres quedaron arraigadas en Lima. Barrios Altos es conocido por ser uno de los barrios más criollos de Lima. Es precisamente en ese lugar donde la colonia china edificó hace muchos años un templo dedicado a la meditación. Allí, 3 dioses aguardan en silencio la llegada de sus miles de feligreses. El dios Pad Thai es el nombre del dios taoísta del norte. Él era un príncipe de la dinastía Shang que venció al rey demonio y fue nombrado supremo emperador. El dios Huanghu es un símbolo de integridad, rectitud y honestidad. Es el dios de la guerra y el más importante que alberga este templo. También hallamos la imagen de Confucio, un reconocido pensador chino cuya doctrina es el confucianismo. Y la única persona que duerme bajo el mismo techo de estos dioses es Qin Chu Li, el guardián de este monasterio chino, quien nos guió y nos enseñó más acerca de su cultura. Conocimos también que mediante estos palillos de la fortuna, llamada Kaoxing, tú puedes descifrar tu futuro. Paredes adornadas de imágenes y escrituras que encierran parte de la filosofía china. Al final del recorrido, Qin Chu Li nos ofreció un té chino y nos recalcó la importancia de purificar el alma para tener buenas energías.